voz de la patria grande. En dirección de Marinka están las brigadas 5 y 150. Todos los edificios altos ya han sido despejados y están bajo nuestro control. El enemigo está tratando de mantenerse en las zonas residenciales en posiciones preparadas de antemano. Pero esto también es cuestión de tiempo. Espero que poco. Mientras, la formación militar privada, Grupo Wagner, aseguró tener bajo su control una estación ferroviaria cerca de la ciudad de Soledad, que como sabemos es un punto estratégico de estos combates. Y la toma de la estación ferroviaria les permite cortar las rutas de suministro a las tropas ucranianas en la ciudad de Artyomovsk para luego llegar a rodearlas. Los restos de este proyectil encontrados en la zona de la explosión muestran que se trataba de este KH-22 que originalmente fue diseñado en la Unión Soviética para hundir portaaviones, una potencia enorme con una ojiva de cerca de una tonelada de explosivos que llevó a que un edificio de 9 plantas se viniera totalmente abajo, sepultando a decenas de personas que perdieron la vida. Todavía hay decenas de desaparecidos, pero eso sí, junto a esto, cada vez que ha habido algún sobreviviente se ha tratado de un verdadero milagro. Una de las peores tragedias que ha ocurrido en esta guerra especialmente sangrienta. Vemos de su lado, eso sí, que en Rusia, Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, aseguró que su país, su ejército, no actuó, no bombardeó esa zona, y él dice que probablemente se habría tratado de algún misil antiaéreo lanzado por Ucrania que por error llegó a estos edificios. Voz de la Patria Grande.